seguimos con el tema central de esta jornada. Con nosotros Andrés Guzmán, analista experto en temas internacionales. Y Andrés nos mencionaba algo novedoso respecto a lo que significa estos alegatos y los que tendremos que escuchar también de Chile. Andrés, muy buenas noches, muchas gracias por estar en Todo Pulmón. Bueno, por estos días con Priscila en La Haya y yo con estas entrevistas junto a Martín. A ver, ¿qué es lo fundamental de hoy respecto a lo que tú mencionabas? A partir de hoy ya se puede conocer qué presentó Bolivia, cómo presenta la demanda y cómo responde Chile. Bueno, primero, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Rocío. Un gusto estar acá. Sí, efectivamente, a partir de hoy ya se hacen públicos los documentos que se han presentado en la fase escrita, ¿no? Es decir, la memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica que ambas partes han presentado ante la Corte, finalmente son de conocimiento público, ¿no? Digo finalmente porque yo mismo estaba esperando en conocer qué habían dicho las partes. ¿Cuál es el sustento, ¿no? Claro, porque si bien en la fase preliminar, porque hubo una etapa en la cual Chile objetó la competencia de la Corte y se abrió un juicio dentro del juicio. Y ese pequeño juicio era solo para ver la competencia. Y ahí sí se salieron a la luz ciertos argumentos, ¿no? Y se publicaron también los documentos de ese momento. Entonces ya se tenía una cierta idea de hacia dónde iba la cosa, ¿no? Pero ahora ya es conocido. Y claramente, bueno, yo no he podido revisarlos a profundidad porque son documentos bastante extensos. Pero los he podido ojear un poco y efectivamente es lo que ahora se está discutiendo verbalmente, ¿no? La fase oral es justamente eso. La etapa en la que los abogados de las partes expresan o argumentan sus alegatos verbalmente frente a la Corte en el mismo sentido de lo que ya han hecho por escrito, ¿no? En la fase escrita. Ahora, creo que otro de los puntos importantes de lo que significa nuestra demanda y conocer ya públicamente todos estos elementos es el hecho de que internacionalmente también yo creo que ponemos en el escenario nuestra historia, nuestra perspectiva y nuestra demanda frente a la injusticia de más de estos más de 100 años. Sí. Creo que esos son elementos también importantes que puedan jugarse en algún momento respecto a la demanda nuestra de retornar a las costas del Pacífico. Claramente, uno de los elementos más importantes del proceso es que se contrastan dos versiones de la historia, contrapuestas y obviamente contradictorias. Y eso es algo que va a contribuir a esclarecer también lo que ha pasado a lo largo de la historia en estas negociaciones, ¿no? Donde Bolivia alega que Chile actuó de mala fe y Chile alega que es Bolivia, o en todo caso Perú, el que impidió llegar a una solución verdadera, ¿no? No fue culpa de Chile, eso alega Chile. Entonces, es lo que ahora se va a discutir, ¿no? Porque Bolivia comienza estos dos días y dice, bueno, Chile se ha comprometido y ha ofrecido en esta ocasión, estos años. Y después Chile va a responder y va a decir, no, nosotros no nos hemos comprometido porque fue Bolivia, fue Perú, como digo, ¿no? Entonces ahí va a haber un debate, una discusión muy intensa, ¿no? Y acalorada respecto a lo que es la historia. Y la Corte va a dictaminar finalmente su versión, ¿no? Entonces, y aquí yo creo que se contrapone lo que hace. Hemos estado escuchando de parte de Chile cuando señala de que Bolivia más tiene argumentos históricos que jurídicos, pero uno dice, ¿cómo se sustenta lo jurídico si no es con los elementos de la historia? Claro, naturalmente que la construcción de la demanda se hace en base a la historia, es decir, la historia explica la parte jurídica, ¿no? ¿Cuándo se han adquirido estos compromisos, estas promesas que ha hecho Chile, de qué forma y por qué no se han cumplido en el momento dado, ¿no? Porque un elemento importante de la teoría de los actos unilaterales es que efectivamente haya la voluntad de quedar obligado, ¿no? Es decir, cuando un Estado expresa una cierta oferta, y en este caso una promesa, tiene que haber una voluntad manifiesta de quedar obligado por esa oferta,
¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que discutir, y Bolivia tiene que demostrar que Chile tenía la voluntad en ese momento, o por lo menos le expresó formalmente a través de sus máximos representantes. Que hay el tema pendiente, ¿no? Que hay el tema pendiente y que estaba dispuesto a negociar, ¿no? Porque de lo contrario no hubiéramos ido al punto 13, ¿no es cierto? Donde se establece ya el tema marítimo dentro de la agenda de los... bueno, antes... De la agenda de los 13 puntos. De los 13 puntos. Sí. Y creo que ha sido otro de los elementos que sí, yo le reconozco a este gobierno que logró, digamos, logró estratégicamente negociar, claro. Colocar ese punto 13 del tema de la demanda marítima boliviana, sí. Lo que antes no aceptaban, digamos, es cierto, en otros gobiernos. Porque a lo largo de la historia, muchos diplomáticos bolivianos lucharon o intentaron realmente hacer que Chile se siente en la mesa de la negociación, y este gobierno efectivamente lo logró, ¿no? En la agenda de 13 puntos hubo un acercamiento muy importante, además inédito, porque además se complementó con los intercambios que hubo de parlamentarios, visitas, militares, sí. Periodistas, indígenas, ¿no? Y hubo un acercamiento realmente inédito en nuestra historia, que bueno, luego fracasó, que se interrumpió a finales de 2010 por la decisión de Chile, pero eso es otro de los argumentos que se ha llevado a la Corte, ¿no? Es decir, es otra de las negociaciones en las cuales Chile aceptó formalmente negociar este tema. Y si bien no habló de soberanía en esa ocasión, hoy justamente hubo una explicación de esto por parte del abogado Ramiro Brotons, quien dijo que cuando Chile habla de aspiraciones, en realidad se está refiriendo a una solución con soberanía, porque así lo manifestó en 1920 y en 1975. En sus ofertas, en sus documentos firmados por sus autoridades, hablaba de aspiraciones, pero al mismo tiempo ofrecía una solución con soberanía. Entonces, cuando empieza a ya solamente hablar de aspiraciones o hablar de tema marítimo, como fue en la agenda de 13 puntos, también se está refiriendo a eso, porque en otras ocasiones así fue, ¿no? Y hay que ver cuál ha sido la conducta del Estado chileno a lo largo del tiempo, ¿no? Manifestando cada cierto tiempo una voluntad expresa por negociar, y eso es lo que Bolivia está reclamando. ¿Qué significaría un fallo, o sea, más allá de, bueno, de lo que sería histórico, sería grandioso, en fin, un fallo en favor de Bolivia, pero fundamentalmente para Chile? Porque no sé si tenemos la nota del presidente de Chile, me la confirman, por favor. Creo que es bien importante escuchar la posición que asume el nuevo presidente respecto a lo que se cierra en el Tratado de 1904. Pero para Chile, ¿qué significaría? Sí, bueno, es buena pregunta, ¿no? Creo que es importante además aclarar que de este proceso va a resultar una obligación jurídica, ¿no? Una obligación jurídica de negociar, si es que sale a favor de Bolivia, si es que la Corte le da la razón, en la que Chile tiene que cumplir, ¿no? Es una obligación de acuerdo a los tratados suscritos, en este caso la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Establece que todas las determinaciones que adopte la Corte Internacional de Justicia son obligatorias para todos los estados parte de la ONU, de las Naciones Unidas, ¿no? Y Chile es signatario. Entonces, obviamente, tiene que cumplir lo que dictamine la Corte, y si la Corte dice que existe la obligación de negociar, entonces Chile va a quedar jurídicamente obligado, ¿no? Entonces, no es algo menor, es importante y es un gran avance desde la perspectiva histórica, ¿no? Viendo todo lo que ha sido esta dura batalla, lucha para los bolivianos, llena de frustraciones. Definitivo. Y realmente ardua, ¿no? Entonces, no es la solución directa, eso también hay que decirlo. No va a resolver el problema, este fallo, pero sí puede contribuir a que se resuelva mediante una negociación, ¿no? Entonces, hay que también ser claros, yo creo, porque un poco se han elevado las expectativas en Bolivia y se cree en algunos... Sí, con este fallo ya estamos en el mar. Sí, exacto. Entonces, eso no es así, ¿no? Hay que decirlo, hay que ser responsables. Y para Chile, efectivamente, va a ser un golpe duro, porque ellos obviamente están alegando todo lo contrario y dicen que no tienen nada que hablar, que... Nada que negociar. Que los argumentos bolivianos son artificiosos y que el tratado ha cerrado todo, ¿no? Pero
bueno, va a ser una gran sorpresa para muchos chilenos que efectivamente esto no sea así, y también puede promover un cierto cambio de actitud en ciertos segmentos de la sociedad chilena, ojalá que sea así también, para realmente negociar, ¿no? Y para eso también tenemos que prepararnos como sociedad, como país, para realmente llegar y poder lograr lo que estamos buscando. Muchas gracias, Andrés. Siempre estamos contra el tiempo y me hubiera encantado hacerte algunas preguntas más, pero seguramente vamos a seguir durante estos días haciendo un seguimiento de lo que está pasando con los alegatos, tanto de Bolivia como de Chile. Muchas claro gracias, que sí. Mucho gusto. Andrés. Nos vamos con Martín. Martín está ya con nosotros y está con una sorpresa, con una amiga muy querida, de muchos bolivianos además, un cariño. Adelante, Martín. Este nada más adelanto porque ya la presentación, Rocío Bernal. Estoy con Zulma Yugar, querida Zulma. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. No te doy la mano, te doy un beso. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo debería darte en homenaje al Día del Padre, pues pero dame un beso. ¿Cómo me voy a quedar sin el beso, Zulma? A nombre de la esposa, de Paola y de todos tus hijos. Además. Tengo uno solo. Que ya debe estar grande. Ya está grandote, ya tiene casi 13. Pero Zulma, bienvenida. Qué gusto, gracias. Qué lindo tenerte. Viniste prácticamente para este programa, nada cierto, más. Un abrazo para todos los bolivianos. Y efectivamente he venido para este programa porque no podría ser indiferente a un momento histórico que estamos viviendo. Y ahí los artistas son tocados, Zulma. Ahí está el artista, ¿no? Y mira que yo desde hace muchos años, me acuerdo cuando estaba en el festival, bueno, me invitaron al Festival de Viña, fui creo la primera convocada para el Festival Internacional, ¿no? Para el folclórico. No era competencia, tú eras invitada. Invitada, pero era una invitación entre cerca de 400 artistas que habían escogido. Bolivia estaba asistiendo, pero ahí estaba la boliviana en primer lugar, pesando mucho más. E invitamos a las agencias internacionales de prácticamente todo el mundo para anunciar públicamente de que renunciábamos a estar en el Festival de Viña. Wow. En señal de protesta por lo que estamos atravesando los bolivianos. Fue un centenario, el 79, pero, 1979. Pero mira, Zulma, cómo ha pasado tanto tiempo de eso y no hemos hasta, pongámosle unos 5 años, no se ha avanzado mucho. No se ha avanzado mucho, pero lo que sí quiero hacer notar es que nosotros desde años A estamos empeñados en llegar con ese mensaje. Ya grité.